Bueno, ba, egunon hasingo gea, jardunaldiarekin, Pasadia bost minututxo eta jendea jungo da sartzen, baina, bueno, ongi etorriak jardunaldi ontara, hau, bueno, batzen da edo sortzen da Euskadiko Erosketa Berde eta Kontratazioaren programa barruan, eta gure helburua da, ba, jardunaldi tekniko honekin, ba, erosketa publiko berdean egiten diren akats nagusiak edo, ba, aztertu, ikusi eta saiatu ba hori, hoiek hobetzen. Vale, como os decía, bienvenidos y bienvenidas a todas. Esta jornada se enmarca dentro del programa de compra verde y contratación de Euskadi de 2030 y la idea de esta jornada es bueno, conocer o ver un poco los errores habituales, ¿no? que hemos visto a nuestro alrededor, ¿no? a la hora de introducir los criterios ambientales en la contratación pública. Entonces, bueno, iremos viendo un poco cuáles han sido, bueno, los 9 errores principales. Después veremos qué otros errores podemos encontrar y por último haremos una pequeña evaluación y cierre de la jornada. Esan bezala, ba hori, egitaragoan hau da pixkate ongitorri emateko momentua, gero ikusiko ditugu ba akats guztiak banan-banan. Gure ideia da hiru akatsetikan behin edo eukitzea momentutxo bat hitz egiteko, baina bueno, bai hitz egin edo bai chat bitartez zuen iritzia jasotzeko, eta gero ingo genuke, ba, beste akats batzuek ikusi zuten, beste akats batzuk ikusi, eta beharko balitz, ba, bueno, beharko balitz ez, azkenean jardunaldiaren evaluazioa ingo genuke. Lau gauzatxo hasi baino lehen. San digute ba hori, albadegu, online bileratagoetarako ona dela kamara jartzea albadezue, bale? Bueno, ikusteko ba zuen aurpegiak eta bueno, bizkate ezainota izateko. Hitz egin nahiko bazenute, ba altxatu besoa hartakazu bototxo bat esku altxatzeko eta emango genizueke ba zuei hitza, ¿vale? Eta bueno, beti bezala ba mikroa baldin bakazue, bueno, ba hitzalita hobeto bestela batzuetan kanpoko soinuek edo ba denon aurkezpena sartzen direlako, ¿vale? Os queríamos pedir que por favor, si podéis poner la cámara, porque bueno, siendo una jornada online, pues siempre es un poco más fría y si podemos ver las caras de las personas, pues siempre es más un poco mejor, ¿no? Después también os queríamos decir que si queréis hablar, es la posibilidad, podéis levantar la mano con el botón que está ahí en el Zoom y que por favor también tengáis el micro silenciado para que no se oigan los ruidos del ambiente principalmente, ¿vale? Bueno, pasa esta que es Laura Nieva de su aurkezpenera, ¿vale? Bueno, habla de guitarra agua, este es el programa que ya os lo he explicado un poquito antes y vamos a empezar un poco pues conociéndonos, ¿sabes? ¿No? ¿De dónde venimos y quiénes somos? Laura, pasaba esta que es su. Principalmente, esto es un gráfico que hicimos ayer, así que igual hoy ha cambiado un poquitín porque hemos recibido bastantes inscripciones de última hora, baina hementxe dituzue datuak, ia gehien, bueno, asko zeate udaletxetakoak eta enpresen mundukoak eta baita ere, ba bueno, osi eta ba bueno, osasun inguruko jendeak ere 111 hortatikan hor zaudete, bai? Simplemente mostraros de dónde venís, que este gráfico no está tan actualizado porque lo hicimos ayer a la tarde y a última hora hemos recibido bastantes inscripciones, pero para que veáis de dónde venimos, pues principalmente estamos muchos ayuntamientos y también empresas. Y ese 11% corresponde también a centros de salud que también están muy interesados en el tema de compra verde. Geográficamente, hortxe dituzue datuak, Ba, Bizkaiko jende pila etorri da, Gipuzkoatik ere, eta gero, bueno, ba, Euskaditik kanpoko jende mordoskare dakagu, Ez genuen uste hainbesteko, arrakasta izango zuenei, baina bai izan degula. Ahí veis los datos, que bueno, la jornada está principalmente pensada para gente o para personas interesadas dentro de Euskadi, pero al ser online decidimos hacerlo abierta y hemos visto pues, que también ha habido mucha gente que es desde fuera de Euskadi está interesada en el tema y que estáis participando en esta jornada. Así que bueno, otra vez bienvenidos a todos y avanzamos, seguimos, aurrea. En
Estas jornadas se enmarcan, o tienen como fundamento, como sabéis, la ley 9/2017 de contratos del sector público. En esa ley se recogen pues cómo hay que introducir los criterios ambientales en contra de comparación verde. Y vamos a basarnos en esa ley para, bueno, pues para ver cómo se pueden solucionar esos problemas. Sector público contratu en lege hau da erabiliko deguna. Eta lege horretan, esaten zaigu nola sartu irizpideak, pliego, kontratu eta hainbat gauzetan. Kontratazio pliegotan egiten diren definizioa, ingurumen klausulan definizioan, egindako akatxe sortzen dituzte nahiko, arazoak, bai lizitazioan, eta bai beste prozesuetan. Eta, egia da baitare, impugnazioak ere gertatu daitezkela, ez ondo sartzagatikan irizpide hauek. Horregatikan ikusten genuen interesgarria, jardunaldi hau egitea. Esta jornada pues también tiene como punto de vista, por una parte, las licitadoras y también los órganos contractuales. Las licitadoras tienen que saber exactamente qué características concretas, ¿no?, hay que solicitar para valorar los pliegos, qué cosas dificultan las ofertas, qué documentos acreditativos tenéis que pedir o hay que pedir, ¿no? Y también hay como un sentimiento de arbitrariedad a veces y posible discriminación en la evaluación. Kontratu organoak berriz, eskaintzen dira modu objektiboan, nahi dute ez diskriminatzaileak izatea, eta era gardenan ebaluatzeko, gauzak ere batzutan zailtzen dira irizpideak sartzean. Eta baita ere, eskaintzak ebaluatzeko behar den denbora, askotan handitu egiten zaigu edo gehitu egiten zaizkigu denbora hauek, hainbeste irizpide sartzeko. Baita ere, organoentzako beste puntu bat pixkatola desabantaia bezala edo ikusten dela da, epeak eta gastu gehigarriak izatea, irizpide bat sartu eta gero abiez impugnazioak egotea, pliego desertuak eta horrelako gauzak. Orduan, horiek dira pixkat ikusten ditugun zailtasunak eta horiei pixkat aurre egiteko edo gauza horiek pixkat hobetzeko da jardunaldia. Vale? Pues bueno, y os voy a dejar ahora mismo ya con Laura, que nos va a contar un poco los errores habituales que hemos visto, ¿no?, que hemos diferenciado en 9. Y como os decía antes, pues haremos de 3 en 3 y después, si queréis, incluso durante la presentación podéis preguntar a través del chat preguntas que, haremos cada 3 errores, pues una pequeña... un pequeño tiempo de preguntas. Esan bezala, orain egingo ditugu 9 akatzen, laburpena edo aurkezpena, eta 3 egingo ditugu, eta 3 horiek egina gero, egongo da tartetxo bat, gure artean hitz egiteko. Orduan, Laura, zurea da hitza, eta nahi dezunean. Vale, eskerrik asko, Isaro. Entonces, como ha comentado Isaro, pues para evitar esos riesgos asociados a los errores que se pueden dar en la compra pública verde o en la introducción de criterios ambientales, hoy vamos a analizar estos 9 errores que se suelen dar habitualmente en la compra pública verde. Para cada uno de ellos analizaremos cuál es el error, ¿no?, dónde radica ese error, y también propondremos soluciones de cómo evitar esos errores a futuro. Todo esto también mostrando ejemplos concretos para que lo visualicéis de una manera más práctica y lo entendáis mejor. También deciros que los errores que vamos a comentar hoy están muy enfocados a incluir criterios ambientales, pero realmente muchos de ellos son aplicables a la hora de introducir cualquier tipo de criterio técnico. Por tanto, pues esperamos que esta formación os ayude a mejorar vuestra compra y contratación en general. Vamos a ir analizando cada uno de los errores poco a poco. Vale. Uno de los errores que se suele dar habitualmente es el incluir criterios ambientales sin una definición específica. En ocasiones se incluyen criterios ambientales definidos de forma muy vaga o imprecisa, por ejemplo, cuando se habla de productos biodegradables o compostables sin definir el estándar correspondiente, o cuando se habla de productos de temporada sin facilitar el calendario que les esté aplicando, o cuando se habla de productos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente en general, sin definir respecto a qué aspecto o qué relación o qué en relación a qué norma o qué estándar ambiental se está hablando.
Cuando se comete este error, se dificulta para las licitadoras el saber las características concretas de lo que se está solicitando o se está valorando y dificulta presentar las ofertas y la documentación acreditativa más adecuada en base a los intereses que tiene el órgano contractual. Además, para las entidades contratantes, dificulta evaluar de forma transparente y no discriminatoria las ofertas y además se corren mayores riesgos innecesarios de impugnación tanto de los pliegos como de la adjudicación. ¿Qué podemos hacer para evitar este error? Pues siempre hemos de asegurar que todas las especificaciones ambientales que incluimos en los pliegos están definidas de forma objetiva, transparente, clara y sin ambigüedades. Para esto puede ayudaros, por ejemplo, revisar cómo se redactan los criterios ambientales que se incluyen en la página web de IOBE. Ahí podéis ver, aquí a la izquierda, que IOBE en su página web tiene criterios ambientales definidos para 30 categorías de productos y servicios. Por tanto, bueno, pues os puede ayudar a revisar cómo están redactados estos criterios para utilizarlos en vuestros pliegos. Si el producto o el servicio que queréis licitar no se incluye dentro de estas 30 categorías, pues podéis utilizar, por ejemplo, normas, estándares, ecoetiquetas o este tipo de certificados para establecer los criterios ambientales adecuadamente. Y en este sentido os puede ayudar, por ejemplo, esta guía que publicó IOBE sobre el uso de certificaciones ambientales. Bueno, supongo que igual os lo han puesto en el chat, que os pasaremos la presentación y ahí tendréis los links para poder acceder a toda esta información de la página web de IOBE. Vamos a ver un ejemplo de cómo corregir este error. Un poco para que sepáis, para cada uno de los errores se va a mostrar un ejemplo y siempre se mostrará una parte o un criterio ambiental denominado inicial, que será el que tiene el error, y se mostrará otro corregido en el que se indique pues, cómo se ha evitado ese error. En este caso, por ejemplo, en una licitación para un servicio de catering, para un evento festivo, una entidad contratante puede solicitar que la vajilla y los cubiertos suministrados sean biodegradables barra compostables. Vale, ¿por qué este redactado de este criterio ambiental es inespecífico? En primer lugar, porque utiliza la palabra biodegradables y compostables como si fueran sinónimos, cuando realmente son dos conceptos distintos y por tanto habría que definir cuál de los dos es el que queremos exigir. Y en segundo lugar, porque no se especifica ninguna norma o estándar al que estén haciendo referencia para ese concepto de biodegradable o compostable. Para poder corregir este error, aquí a la derecha vemos que el criterio ambiental se redactaría indicando que la vajilla y los cubiertos suministrados serán compostables, definiendo que serán compostables y no biodegradables en general. Y según se define en la norma EN 13.432, que es la norma que garantiza que los productos compostables son compostables en plantas de compostaje industriales y que el compost resultante no contiene sustancias nocivas. De esta manera queda un criterio ambiental definido de una manera mucho más objetiva, clara y transparente. Vale. Otro error que se suele cometer es no poner la mención o equivalente cuando realmente así lo requiere la ley. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, las especificaciones técnicas deben acompañarse de la mención o equivalente en dos casos. En primer lugar, cuando hacen referencia a normas o a otras referencias técnicas elaboradas por organismos de normalización, bien sean nacionales, europeos o internacionales, como pueden ser las normas UNE, las normas EN o las normas ISO, y también cuando hacen referencia a una fabricación, procedencia, procedimiento, marca, patente, tipo, origen o producción concretos. Siempre y cuando se justifique que no se puede hacer una descripción lo suficientemente precisa del objeto del contrato de otra manera. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Las normas elaboradas por diferentes organismos oficiales, como pueden ser internacionales, europeos o nacionales, pueden tener una distinta enumeración o un distinto nombre, pero ser exactamente iguales y igualmente equivalentes. Por tanto, si no se pone la mención o equivalente,
se corre el riesgo, por un lado, de excluir ofertas por no presentar la documentación relativa a la norma establecida en el pliego, pese a cumplir con los requisitos técnicos que se están exigiendo. Y por otro lado, se corre el riesgo de enfrentarse a recursos por trato discriminatorio o que la licitación quede absolutamente desierta. Esto además suele ser más evidente cuando no se añade esa mención o equivalente detrás de una referencia determinada a marcas, procesos, patentes, etc. Vale, ¿cómo podemos evitar este error? Siempre hemos de asegurarnos que en las prescripciones que hagan referencia a normas, estas siempre estén acompañadas por la mención o equivalente. Y por otro lado, evitar, siempre que sea posible, la referencia a una fabricación, procedimiento, marca, patente, tipo, etcétera, concretos. En caso de que no sea posible no hacer referencia a este tipo de nomenclaturas, estas siempre se deberán acompañar por la mención o equivalente, excepto en casos muy, muy justificados. Vale, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor cómo corregir este error. En una licitación de ropa plana y uniformes, por ejemplo, el órgano contractual puede pedir que la ropa plana y los uniformes tengan un contenido de formaldehídos en el producto final inferior a 75 ppm medidos según la norma ISO 14.184/1/2011. En este caso, con este redactado del criterio ambiental, se está restringiendo la documentación acreditativa únicamente a aquella que haga referencia a esta norma en concreto. En cambio, para poder corregir este error, se incluiría que la ropa y los uniformes deben cumplir el contenido de formaldehídos 75 ppm medido según la norma ISO o alguna otra equivalente. De esta manera estamos evitando los errores que hemos comentado, los riesgos que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo se debería actuar en el caso de las ecoetiquetas? Vale. La Ley 9/2017 realmente no menciona explícitamente la necesidad de añadir la mención o equivalente cuando las especificaciones estén haciendo referencia a requisitos definidos en etiquetas. De hecho, según esta ley, las etiquetas ambientales o ecoetiquetas no son normas, pero sus requisitos a menudo sí que hacen referencia a normas o a otras referencias técnicas elaboradas por organismos de normalización. Por tanto, si al definir las prescripciones técnicas se hace referencia a requisitos de alguna ecoetiqueta, se recomienda incluir la mención o equivalente para minimizar los riesgos que hemos comentado anteriormente. Además, esta recomendación se apoya en el hecho de que aunque se defina una especificación haciendo referencia a una etiqueta en concreto, siempre se deberán aceptar otras etiquetas que verifiquen el cumplimiento de los requisitos, así como otros medios adecuados de prueba. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en una licitación de ropa plana y uniformes, la entidad contratante solicita que estos deben cumplir con criterios de sustancias nocivas en el producto final definidos en un estándar o Ecotex 100. Entonces, están restringiendo la documentación acreditativa a ese tipo de ecoetiqueta. En cambio, se recomienda que el criterio ambiental quede redactado de la manera como se muestra en la derecha, indicando que deberán cumplir los criterios de sustancias nocivas en el producto final definidos en el estándar Ecotex 100 o alguna otra ecoetiqueta equivalente. ¿Hay alguna excepción de no incluir la mención o equivalente cuando hagamos referencia a alguna etiqueta? Pues sí. No es pertinente añadir la mención o equivalente cuando en los criterios ambientales se esté haciendo referencia a normas, estándares o ecoetiquetas que sean de obligado cumplimiento. Por ejemplo, aquí abajo vemos dos ejemplos. Una entidad contratante puede solicitar que los televisores a suministrar deban tener una clase de eficiencia energética A o superior según la etiqueta de eficiencia energética de la Unión Europea. Los televisores y otros equipos eléctricos y otros electrodomésticos tienen la obligación de tener la etiqueta de eficiencia energética de la Unión Europea para poder ser distribuidos en el mercado europeo.
Por tanto, si hacemos referencia a esta etiqueta o ecoetiqueta en un criterio ambiental, no tiene sentido incluir la mención o equivalente, ya que es una etiqueta obligatoria. Otro de los ejemplos podría ser cuando una entidad contratante indica, por ejemplo, para un servicio de transporte público, que todos los autobuses destinados al servicio de transporte escolar deberán cumplir con el estándar Euro 6. Según la normativa europea, algunos vehículos y también alguna maquinaria tienen que calcular sus emisiones según la norma Euro y no ninguna otra norma equivalente. Por tanto, si hacemos mención a esta norma Euro en un criterio ambiental, no tendría sentido incluir la mención o equivalente, ya que es una norma, una ecoetiqueta o una etiqueta de obligado cumplimiento. Vale. Otro de los errores que se suele dar habitualmente es exigir que un producto esté certificado con una ecoetiqueta concreta. Según la Ley 9/2017, los órganos de contratación pueden exigir una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características. No puede ser un criterio, sino que tiene que ser el medio de prueba de que cumplen el criterio. Además, pese a que se indique una etiqueta específica, el órgano de contratación tiene la obligación de detallar con claridad en los pliegos las características y los requisitos que desea imponer. Si alguno de los requisitos exigidos por una etiqueta no tiene relación con el objeto del contrato, o si no se quiere pedir que cumplan todos los requisitos de una etiqueta, sino solo parte de ellas, se podrán indicar en las cláusulas a qué requisitos se está haciendo referencia o cuáles son los requisitos que se están exigiendo. Además, también es importante saber que la ley indica que, aunque se requiera una etiqueta específica, siempre se deberán aceptar todas las etiquetas equivalentes, así como otros medios adecuados de prueba de que se cumple el requisito ambiental. Vale, ¿cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? La mayoría de las etiquetas ambientales o las ecoetiquetas son de carácter voluntario y, por tanto, no todas las empresas y sobre todo las pymes tienen los recursos suficientes como para certificar sus productos o sus servicios, pese a que sí que puedan cumplir los requisitos deseados o exigidos por la entidad contratante. Por tanto, exigir que las obras, servicios o productos estén certificados bajo una etiqueta ambiental o una ecoetiqueta sería discriminatorio y podría representar un trato desigual de las licitadoras. Entonces, ¿cómo podemos evitar este error? Cuando estemos definiendo cláusulas ambientales relacionadas con ecoetiquetas, no se requerirá el criterio como si fuera la etiqueta. No se requerirá que la obra, el servicio o el producto esté certificado bajo ninguna ecoetiqueta o etiqueta ambiental. En cambio, los criterios ambientales se definirán haciendo referencia a los requisitos establecidos para la obtención de dicha ecoetiqueta o etiqueta ambiental. Además, en la documentación acreditativa a presentar, se podrá exigir que la entidad licitadora presente la ecoetiqueta mencionada, pero también se deberán aceptar otras etiquetas equivalentes y otros medios de prueba adecuados. Vamos a ver un ejemplo de cómo corregir este tipo de error. Por ejemplo, para el servicio de suministro de papel de oficina, una entidad contratante puede pedir que el papel para la impresión ha de estar certificado con la ecoetiqueta FSC o PFC. ¿Qué errores se están cometiendo a la hora de escribir de esta manera el criterio ambiental? En primer lugar, se está pidiendo el certificado como si fuera el criterio y no como medio de prueba. En segundo lugar, no se está especificando cuál es el requisito que se está exigiendo. En este sentido, es importante saber que las ecoetiquetas FSC y PFC pueden estar certificando distintos tipos de papeles, dependiendo del tipo de papel. Por ejemplo, una ecoetiqueta FSC puede estar certificando un papel de 70% de fibras recicladas
o un papel de 100% de fibras procedentes de madera de bosques gestionados de manera sostenible. Por tanto, si indicamos únicamente como criterio la ecoetiqueta, no estamos definiendo cuál es el requisito concreto que queremos exigir. Y por último, este criterio no está incluyendo métodos alternativos de prueba. Por tanto, la manera correcta de expresar o de incluir este criterio ambiental sería esta, indicando que el papel para la impresión ha de estar fabricado con un mínimo de 70% con fibras de madera procedentes de explotaciones forestales sostenibles y o recicladas, bueno, el porcentaje puede variar dependiendo del requisito que queramos incluir, y como medio de prueba podremos pedir que las entidades licitadoras presenten la ecoetiqueta FSC o PFC, alguna otra etiqueta equivalente o documentación alternativa que demuestre equivalencia. En este sentido, puede serviros de ayuda revisar estas dos guías que publicó IOVE, como he comentado, una de ellas sobre el uso de certificaciones ambientales y la otra más específica sobre las certificaciones FSC y PFC y su uso en la contratación pública. Bueno, como ha comentado Isaro antes, queríamos también que participarais un poco vosotros y vosotras y recibir ese feedback de pues a ver si estos tres errores que he comentado ahora los habéis visto en vuestro día a día, qué problemas os han supuesto y cómo lo habéis solventado. Por tanto, bueno, si os animáis a participar tanto por el chat como pidiendo, levantando la mano para hablar, pues os animamos a que lo hagáis. Bueno, aquí, por ejemplo, Fernando Calvo de Urea comenta que han visto de manera reciente como requisito excluyente la norma ISO 14001, además de otras certificaciones. El concurso está en plazo de presentación y nadie de momento ha recurrido a los pliegos. Entiendo que te refieres a que aparecía la norma ISO como un criterio de solvencia en una licitación, ¿no? Este es un error que se comenta más adelante. Sí, figuraba en el pliego técnico, no en el administrativo, que eso sí creemos que era un error no haberlo puesto en el administrativo, pero sí que era un requisito excluyente. Pedían la 14.001, la 9.001 y la 22.000. Y bueno, está el pliego todavía en plazo de presentación. Y bueno, pero sí que es cierto que hicimos la consulta y nos dijeron que había jurisprudencia dando la razón. Es decir, sí que efectivamente tienes que ofrecer medios alternativos. Y además se refería en el punto donde lo clasificaban como excluyente, se referían al artículo 127 de la ley de contratación, que es el de las etiquetas, etcétera. Sí, este es un error que se comenta más adelante y realmente lo que indica la ley es que se puede pedir como solvencia técnica las medidas que las empresas vayan a llevar a cabo, pero realmente la certificación se puede pedir como medio de prueba de que vayan a cumplir dichas medidas, pero no como requisito, como criterio. Pues ya os digo, además es concretamente de una OSI, de OSI Araba concretamente, el pliego. Mira, si quieres, Fernando, nos puedes enviar igual más tarde el detalle y le damos un vistazo pues, al caso concreto de cuál es el objeto del contrato, dónde se pide ese requisito. Y le podemos echar un vistazo desde aquí. Bien, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pregunta Joshua Teca, a ver si valdría una declaración jurada como comprobación alternativa. Este es un tema que preguntáis a veces y ahí no hay... hay opiniones diferentes, ¿no? sobre este tema.
A priori parece que una declaración de jurada no podría valer como medio de prueba, pero aquí yo prefiero también quizás consultar una vez más, porque otras veces que se ha comentado este tema se ha habido un poco de controversia, entonces igual también lo vamos a mirar de nuevo y daros la respuesta. Uh-huh. El problema con nuestra experiencia, dice Usue de Iragi, es que cuando alguien te presenta el medio equivalente, uh-huh, por miedo a no saber valorarlo, hay gente que prefiere no considerar los criterios ambientales. Por ejemplo, para certificar quién eres, presentas un DNI, pero si un italiano te presenta un papel de consulado de Italia en el que figura su nombre, se acepta como equivalente a DNI. Es verdad que la documentación alternativa equivalente, ahí ya, pues hay una tarea que hay que hacer, ¿no?, por parte de las entidades que están gestionando esa licitación de comprobación técnica de que ese documento equivalente sea realmente equivalente. Y muchas veces, pues por la gran variedad de contratos que gestionáis, pues podéis no saberlo, ¿no? En ese tema más técnico de si una documentación o alguna ficha técnica o alguna certificación que os presentan como medio equivalente vale o no, ahí en ese sentido, pues si IOBE tiene a disposición de las entidades adheridas al programa un servicio de asistencia de preguntas concretas a través del cual os podemos ayudar. Otra duda nos comentan: a la hora de valorar las ofertas, si las empresas presentan un certificado de etiqueta equivalente, ¿cómo podemos saber si realmente lo es? Vale, esto lo acabo de contestar, es un poco va en la misma línea. Y luego Rocío dice lo mismo y señala cómo discernir si es equivalente, es válido o no. Pues es un arduo trabajo, ¿no? Y en eso, pues sí, estamos de acuerdo. Pero claro, hay que tenemos la ley de contratos que nos empuja, pues que nos está llevando a ese camino, ¿no? Y al final, a través de la contratación, tenemos que asegurar la concurrencia, etcétera, y es una consecuencia de este hecho. Vamos, que no hemos solucionado la cosa fácil, pero pues es que es así y sí, que podemos ayudar. O sea, más sí, que nada, por lo de las ecoetiquetas que sean o equivalentes, eso, ¿no? Para que no sea discriminatorio para aquellas empresas que realmente no puedan certificar sus productos o servicios, pues debido a que no tengan los suficientes recursos. Pero es verdad que sí, que igual esa parte o equivalente, pues... requiere luego mucho trabajo de revisión de si vale. A efectos prácticos también muchas veces ese equivalente es para evitar problemas de impugnaciones o problemas en el proceso de licitación, puede haber casos en los que ese equivalente simplemente es para evitar ese tipo de problemas y al final realmente sí que estás encaminando tu licitación a que se presenten productos que tengan esas certificaciones, porque para ellos va a ser muy fácil. Entonces es una manera de valorar ese tipo de certificaciones, pero permitiendo formalmente que haya una concurrencia mayor, aunque luego efectivamente depende en qué tipo de productos, por ejemplo, las certificaciones que hay son limitadas, ¿no? Y entonces vamos a tener ofertas con precisamente la certificación que nos han presentado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso de las certificaciones de forestales. Mira, aquí sale una pregunta también de las certificaciones forestales. Pues es una certificación muy, muy utilizada en el sector del papel, en el sector del mueble. Entonces, los proveedores que apuestan por diferenciarse en este sentido
tienden hacia esas certificaciones. Es verdad que, como comentaba Rocío, hay luego otros sectores o otros productos en los que puede haber más variedad, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. Ya. Sí, os iba a comentar. Jasoko y tu Aldera, o sea, vamos a recoger las preguntas y después, cuando os enviemos la presentación, ¿no?, a todas las participantes, intentaremos responderlas también por escrito, ¿vale? Entonces, bueno, porque no nos vamos a. O sea, bueno, está bien y os animamos a participar, pero bueno, pues tenemos un tiempo limitado y tenemos que trabajar los 9 errores, ¿vale? Vale, pues vuelvo a compartir pantalla. ¿Lo veis bien? Sí, vale. Perfecto. Vale, bueno, gracias por participar y volveremos a preguntaros. Uy. Vale, perdonad, ha habido un problema técnico. Vale, bueno, otro de los errores que se suele dar habitualmente es insinuar criterios de valoración que posteriormente no se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Recordemos un poco que las características obligatorias del producto, obra o servicio a contratar se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas y, en cambio, los criterios de adjudicación para comparar y seleccionar una de las ofertas presentadas y la documentación a presentar se incluyen en el pliego de cláusulas administrativas. En ocasiones, en el pliego de prescripciones técnicas se mencionan aspectos técnicos a los que se dará preferencia y, por ende, se da a entender que se tendrán en cuenta en la valoración de las ofertas. No obstante, a veces, luego estos aspectos preferenciales no se recogen en los criterios de adjudicación del pliego administrativo. ¿Cuáles son los problemas de insinuar criterios de valoración que posteriormente no se recogen en el pliego administrativo? En primer lugar, pues que existe una incongruencia entre los dos pliegos, el pliego técnico y el administrativo. Y en segundo lugar, que generan una confusión entre las empresas o personas licitadoras y probablemente estas realicen consultas al órgano contractual, aumentando el riesgo de tener que realizar correcciones en los pliegos y, por ende, aumentando la posibilidad de sufrir retrasos en todo el procedimiento de licitación. Vale, para evitar este error, la mejor opción es no mencionar en el pliego técnico nada relativo a aspectos preferenciales e incluirlos únicamente en los criterios de adjudicación. Alternativamente, si realmente se quieren mencionar ya en el pliego técnico aquellos aspectos a los que se dará preferencia o se valorarán posteriormente, luego siempre habrá que cotejar ambos pliegos, el técnico y el administrativo, para asegurarse de que no hay incongruencias y que todos aquellos aspectos a los que se dará preferencia en el pliego técnico estén debidamente recogidos en los criterios de adjudicación del pliego administrativo. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, en una licitación para un servicio de limpieza, un órgano contractual puede indicar en el pliego técnico que se dará preferencia a aquellas ofertas que utilicen una menor diversidad de productos de limpieza y que estos cumplan con criterios de sustancias peligrosas definidos en alguna, en la etiqueta ecológica de la Unión Europea o alguna etiqueta equivalente. Pero posteriormente, en el pliego administrativo, solo se recoge que se valorará el porcentaje de productos de limpieza que cumplen con criterios de sustancias peligrosas. ¿Vale? Entonces, en el pliego técnico se está indicando que se dará preferencia a dos aspectos: menor diversidad de productos
y que estos productos tengan, bueno, estén tengan menores sustancias peligrosas definidas en alguna ecoetiqueta, pero realmente en el pliego administrativo luego únicamente se hace referencia a las sustancias peligrosas. Por tanto, en este caso daremos tres opciones de corregir este error. Una de las opciones es no hacer mención alguna a los aspectos que se vayan a valorar posteriormente en el pliego técnico y únicamente incluirlos en el pliego administrativo. Otra de las opciones de corrección es ajustar la redacción del pliego técnico al pliego administrativo, incluyendo únicamente uno de los dos criterios, que es el de sustancias peligrosas definidas en alguna ecoetiqueta. Y la opción 3 sería ajustar el redactado del pliego administrativo al pliego técnico, incluyendo ambos aspectos que se han indicado como preferenciales en el pliego técnico, ¿no? Por un lado, que se valorará una menor diversidad de productos de limpieza y por otro lado, que se valorará el porcentaje de productos de limpieza que cumplen con los criterios de las sustancias peligrosas. Otro de los errores que se suele dar habitualmente es el introducir criterios ambientales valorables sin definir claramente cómo se van a valorar. Según la Ley 9/2017 de contratos del sector público, los criterios de adjudicación siempre deben ir acompañados de especificaciones que permitan evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios definidos. Además, se indica que cuando se valoren mejoras, estas deben estar suficientemente especificadas en cuanto a requisitos, límites, modalidades, características. Y también la ley indica que en el pliego se deben indicar la ponderación relativa a cada criterio y la fórmula de valoración que se vaya a utilizar en caso de que los criterios sean de valoración automática. Este tipo de error genera varios problemas. Por un lado, para las licitadoras, dificulta saber exactamente qué es lo que se está valorando y cómo se va a valorar. Y esto dificulta que puedan presentar las ofertas y la documentación acreditativa más adecuada a los intereses del órgano contractual. Además, aumenta el sentimiento de arbitrariedad y posible discriminación en la evaluación de las ofertas. Para los órganos contractuales, dificulta la evaluación de las ofertas de forma objetiva, no discriminatoria y transparente. Incrementa el tiempo necesario para la comparación de las ofertas, ya que existirá una mayor necesidad de justificación de la puntuación que se les haya otorgado y aumenta el riesgo de impugnación, tanto del pliego como de la adjudicación, alargando plazos y ocasionando gastos adicionales. ¿Cómo se puede evitar este error? Pues siempre deberemos de asegurar que todos los criterios de adjudicación incluidos están definidos de forma precisa, clara y objetiva y que siempre se incluye la puntuación y el modo de distribución de la misma, ya sean mediante fórmula o mediante parámetros de juicio de valor. Vale, vamos a ver un ejemplo de este error y de cómo corregirlo. Por ejemplo, en una licitación para un servicio de comedor, una entidad contratante puede incluir un criterio sobre productos alimentarios más sostenibles dando una puntuación de hasta 20 puntos y redactar el criterio ambiental indicando que se valorará que las licitadoras se comprometan a utilizar un mayor porcentaje de productos alimentarios sostenibles por ser de agricultura ecológica según el reglamento 2018-848 o posteriores. Es verdad que en este caso queda claro, por ejemplo, a qué hace referencia cuando se habla de productos alimentarios sostenibles, ya que indica el reglamento, pero realmente no está especificando cómo se va a realizar esa valoración y cómo se van a repartir esos 20 puntos. En este caso vamos a mostraros dos opciones de cómo corregir este error. En este caso concreto, una de las opciones sería valorarlo en base al peso de los ingredientes o de los alimentos de agricultura ecológica y presentando un menú semanal. Por tanto, el criterio ambiental quedaría redactado más o menos de esta manera
indicando que se valorará que las licitadoras se comprometan a utilizar en sus menús semanales un mayor porcentaje en peso de productos alimentarios de agricultura ecológica, que esto se valorará sobre un menú semanal tipo que deberá presentar la empresa licitadora, indicando la información que se incluye en la tabla, y posteriormente se debe indicar que los puntos se distribuirán en función del porcentaje, con una puntuación de 0 puntos a un porcentaje del 0% y hasta 20 puntos con un porcentaje del 100%, e indicar la fórmula que se utilizará para calcular los puntos totales de la oferta. Otra de las opciones sería valorarlo respecto al número de alimentos de un listado. En este caso, el criterio ambiental quedaría redactado de esta manera, indicando que se valorará que las licitadoras se comprometan a utilizar en la preparación de los platos un mayor número de productos alimentarios sostenibles, que esto se valorará sobre una lista de alimentos, indicando cuáles de ellos son de agricultura ecológica, que los puntos se distribuirán en función del número de productos de agricultura ecológica que se incluyan, dando una puntuación total, bueno, dando una puntuación de 2 puntos por producto, hasta 20 puntos en total. Vale. Otro de los errores que se ve a la hora de incluir criterios ambientales es confundir criterios ambientales valorables mediante fórmula por valorables mediante juicio de valor. Recordemos que hay dos principales tipos de criterios de adjudicación: aquellos criterios cuya valoración y cuantificación depende de un juicio de valor, y aquellos otros criterios valorables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas. Según la Ley 9/2017, estas últimas, las valorables mediante fórmulas, tienen preponderancia cuando se utiliza una pluralidad de criterios de adjudicación. Es decir, que cuando se estén incluyendo varios criterios de adjudicación, se deberá dar prioridad a incluir aquellos criterios que se valoren de forma automática mediante fórmula. En muchas ocasiones se asume que, por ser un criterio ambiental, directamente este será un criterio valorable mediante juicio de valor, pero realmente no es así. Muchos criterios ambientales son muy técnicos y concretos, y sí que pueden valorarse de forma automática aplicando fórmulas. Poner criterios de juicio de valor en vez de criterios valorables mediante forma automática a través de una fórmula tiene varios inconvenientes. En primer lugar, hace la evaluación y la comparación de las ofertas más difícil y laboriosa, ya que hay que justificar mejor las puntuaciones que se están otorgando. Además, se corre mayor riesgo de impugnación de los pliegos y de la adjudicación, y potencialmente mayor sentimiento de posible trato discriminatorio. Además, si estos criterios tienen una ponderación mayor que los criterios evaluables de forma automática, el proceso de valoración de las ofertas se vuelve mucho más complejo, ya que puede requerir la valoración por un comité de expertos. Además, habitualmente esto se suele traducir en un mayor peso de los criterios económicos, por no sobrepasar esa ponderación, y en una menor importancia de los criterios ambientales. Por tanto, ¿cómo podemos evitar este error? En primer lugar, no presuponer que, por ser un criterio ambiental, tiene que ser un criterio a valorar por juicio de valor. En segundo lugar, debemos definir estos criterios de forma clara, objetiva y transparente. Y esto nos ayudará a ver que muchos criterios ambientales son muy técnicos y concretos, por los que muchos de ellos en realidad sí que son valorables de forma automática mediante fórmula y no sujetos a un juicio de valor. Y por último, es importante separar los distintos criterios ambientales de adjudicación que queremos incluir en función de los aspectos que se estén valorando, y no agruparlos todos en un único criterio ambiental. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, en una licitación
para un servicio de jardinería, una entidad contratante incluye como criterios a valorar mediante juicio de valor que se valorarán las medidas para reducir los impactos negativos del servicio, valorando la calidad y la pertinencia de las medidas que las licitadoras se comprometen a aplicar para reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecución del contrato en relación al consumo de agua, a la generación de residuos, al uso de productos con menor carga tóxica y a la calidad ambiental de los vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Con este redactado, este criterio está agrupando cuatro distintos aspectos a valorar en un único criterio que además se valora mediante juicio de valor. En cambio, dos de estos criterios, que son las medidas de ahorro de agua y medidas de minimización de residuos, sí que pueden ser criterios de adjudicación a valorar mediante juicio de valor, pero realmente los criterios, bueno, los aspectos sobre los productos menos nocivos y la calidad ambiental de los vehículos son criterios que pueden valorarse mediante fórmula. Por tanto, la manera correcta de redactar estos criterios, este criterio ambiental sería, por un lado, incluir criterios a valorar mediante juicio de valor, indicando que se valorarán aquellas medidas para reducir el consumo de agua y generación de residuos, y por otro lado, incluir criterios a valorar de forma automática, incluyendo aquí el criterio sobre la calidad ambiental de la flota de los vehículos, por ejemplo, redactando que a cada vehículo se le asignará un coeficiente según su clase en la DGT y se aplicará la fórmula que podéis ver en pantalla. Y por otro lado, incluir también dentro de estos criterios a valorar mediante fórmula los productos menos nocivos, ¿no? Dando hasta 2 puntos a aquellos productos biocidas o fitosanitarias que no estén clasificados o etiquetados con alguna de estas indicaciones de peligro, y también dando hasta otros 2 puntos a que el compost y las enmiendas cumplan los criterios de composición y sustancias presentes en alguna etiqueta ecológica europea o alguna otra etiqueta equivalente. Y también indicando la fórmula que se utilizará para calcular los puntos que obtendrá la oferta. Vale. Entonces, bueno, con estos 3 errores también queríamos eso, que participaseis un poco haciéndonos preguntas o indicando si os ha pasado alguna vez y cómo lo habéis evitado a futuro. Os mandamos por el chat también la lista de errores para que tengáis referencia en cada apartado cuáles son los errores que estamos tratando. Badago aukera baita nahi baizu, bueno, eskualtxe eta hitz egiteko, eh? Osa, yo posibilidad también, si queréis, de levantar la mano y hacer las dudas, bueno, por con el micro, o sea, hablando. Bueno, pues Josu y después Maite. Hola, buenos días. No, en relación a este último criterio que habéis dicho de intentar ponerlo máximo bajo criterios con fórmula, el problema también es el dividir, como ponían sobre todo para servicios, el dividir los puntos entre esos 3 aspectos que has marcado es muy complicado. Como técnicos igual merece la pena mejor tenerlo como juicio de valor y ver un poco el resumen de todo, el compendio de todo lo que nos están ofreciendo y valorarlo sobre eso, porque si no es que te puedes equivocar y dependiendo sobre todo de costes económicos, que igual tú no los has tenido en cuenta, las empresas lo van a mirar y te quitan alguna cosa y te meten más en de lo otro. Entonces es muy complicado el tema de marcar puntos y todo por fórmula. Hombre, lo lógico sería
quitar los juicios de valor y meter siempre fórmulas, pero al final es que te quedas cojo siempre. Ya. A ver, la tendencia para ser lo más objetivo posible, pues lo que recomendamos es que es ir más a criterios de fórmula, ¿no? Y además es que los criterios ambientales nos parece que muchos de ellos son traducibles a un criterio evaluable mediante fórmula. En este sentido, igual también en los criterios ambientales que tiene IOVE en la página web, hace esa distinción de cuáles pueden ser valorables mediante juicio de valor y cuál mediante fórmula. Sí. Y bueno, pueden servir también de referencia para ver si en la medida de lo posible se pueden incluir la mayor cantidad de criterios de adjudicación mediante fórmula. Sí, no, pero a lo que voy es que posiblemente en un servicio que me parece lo más complicado, todo se puede poner como fórmula, desde organización del servicio, porque dices, bueno, quiero esta organización, quiero este número de camiones, quiero esto no sé qué. Claro, al final lo puedes hacer todo fórmulas, pero las empresas que son las especialistas, al final, si no lo valoras la oferta en su conjunto, o sea, tienes parte subjetiva, pues hombre, puedo llegar a entender de que sea menos justo. Pero las empresas especialistas son las que te pueden ofrecer mucho mejor servicio, mucho mejor organización que la que tú puedes pensar en tu pliego. Ah, claro. Vale. Es que no entendía muy bien la... Vale. Sí, tienes razón. Probablemente, tal y como tú lo comentas, ¿no? Probablemente lo ideal es una combinación, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la contratación es como más limpio el tema de utilizar criterios de fórmulas, pero es verdad... Tienes razón que un criterio un poco más abierto por juicio de valor permite a las empresas, que son las expertas en lo que ellas están ofreciendo, hacer una oferta pues, más amplia y más adecuada al sector de lo que tú puedas pensar. Sí, Josu, está bien traído. Sí, o sea, igual, no sé, algunos criterios como muy fáciles de visualizar mediante fórmula, ¿no? Como puede ser... lo de los vehículos, ¿no? Porque igual no hay mucho margen de proponer medidas, pues puede ser mediante fórmula, pero eso, medidas más, no sé, gestión de residuos o cómo gestionar el agua, por ejemplo, en jardinería, pues tienes razón que igual si lo dejas abierto a que ellos propongan medidas, pues probablemente sean ofertas más mejores. Sí, o sea, es un poco ir valorando eso. Vale, es que mi casco, sí. Pasamos a Maite, a ver qué nos quería preguntar. Sí, nada, es una Andrea, pero me estaba resultando muy interesante esto que decíais ahora de los juicios de valor y las fórmulas. Lo que pasa es que es verdad que también, por ejemplo, en los procedimientos simplificados, si no os cuento ya en el simplificado abreviado, ¿no? Cuando ya te quedas sin criterios sujetos a juicio de valor, pues el ver cómo puedes transformar algunos que te parece que son de juicio de valor en fórmulas, pues también es interesante, ¿no? Sin más, como reflexión. Vale, y yo lo que os quería preguntar, me queda un poco enganchada con una duda en el criterio 4, que era el de insinuar criterios de evaluación que posteriormente no se recogen en el pliego. Y al final decías, Laura, algo así te quería entender como, pero sí es correcto poner que se dará preferencia a productos que cumplan con tales etiquetas. Y me he quedado un poco despistada porque, bueno, sí se puede poner que se dará preferencia, pero entonces habrá que valorarlo, ¿no? Espera, ¿eh? O no te he entendido bien. Vamos igual a volver. Espera, a ver. ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí. Ah, bueno, yo aquí lo puedo ver. Sí, míralo. Perdona, me has dicho el error 4. Sí, justo al final, cuando ya ibas a pasar al 5, sí, has dicho algo así como que sí que era correcto poner una referencia a productos que cumplan con las etiquetas tal y tal. Pero ese supuesto también sería un caso en el que habría que dar una valoración luego en criterios, ¿no? ¿O se pone como obligatorio? A ver, igual comparto para que veamos todo el mundo. Vale, sí, compartes. En el de Lovilso de donde estamos. Un momento, voy a compartir. Uh-huh. Si no te deja, tienes que compartir la anterior, la del PPT, ¿vale? Vale.
Y custa en Zenlen, ¿eh? Vale, te referías a ti. Maite, te referías aquí al final, lo que he comentado sobre... Era justo lo último que has dicho antes de pasar al criterio 5. Sí. Puede pero ser yo aquí, he tomado ¿no? nota, igual es que no lo he entendido bien, de que decías sí que es correcto poner, dar preferencia a productos que cumplan con tales etiquetas, pero yo seguía pensando, y bueno, sí, se puede poner eso, pero tendrá que llevarse a criterios, ¿no? De adjudicación, es decir, si me presentas tal etiqueta te daré tales puntos, si no, no. Sí, aquí, bueno, lo que sé, a ver. Sí, no sé si te refieres a esta parte. Sí. Bueno, aquí únicamente lo que se indicaba es, estábamos hablando de que había una incongruencia entre el pliego técnico y el pliego administrativo. Y en la primera, en la segunda corrección, en la opción 2, se indicaba que en el pliego técnico se indicaría que se daría preferencia a aquellas ofertas que utilicen productos de limpieza que cumplan con los criterios de sustancias peligrosas. Eso es en el pliego técnico y posteriormente se valoraría en el pliego administrativo. Y en la opción 3, en cambio, se está indicando que en el pliego administrativo se incluirá que se valorarán los dos aspectos que comentábamos, la de menor diversidad de productos de limpieza y que estos productos de limpieza cumplan con los criterios de sustancias peligrosas, definidas en alguna ecoetiqueta. Vale, que al final es la idea es que siempre, si en algún sitio se dice se valorará o se dará preferencia, luego tiene que ir asociado a un criterio. ¿No? Claro, que si en el pliego técnico indicas que se dará preferencia o se valorarán algunos aspectos, posteriormente en el pliego administrativo tienen que aparecer todos sí, sí. esos aspectos que se comentan en el técnico. Sí, vale, te había entendido yo mal, como que si se hacía referencia a una etiqueta ya no hacía falta ponerlo en el como criterio de adjudicación. Vale, ya está. De todas maneras, o sea, es recomendable en el pliego técnico ponerlo del pliego técnico y en el pliego administrativo ponerlo de, lo del administrativo. Bueno, podría ir, la propuesta de Laura, pues yo creo que está bien, pero lo suyo sería, yo creo, como separar las cosas. O sea, lo que es criterio de adjudicación, os digo porque al pasar bastantes pliegos por nuestras manos, vemos a veces esas cosas y me parece para las empresas también un poco confuso hablar en el pliego técnico de los criterios de adjudicación. Yo creo que es más aséptico o más correcto en el pliego técnico poner las especificaciones técnicas de obligado cumplimiento y no hablar de los criterios de adjudicación ni de cómo se tienen que presentar las ofertas. Y en cambio en el pliego administrativo o la carátula, pues ya sí, ahí especificar los criterios de adjudicación y cómo se debe presentar esa documentación de acreditación, ¿no? El contenido de los sobres, digamos. Sí, de hecho, o sea, esa es como la primera opción o la mejor opción que he comentado, sí. Vale, no sé si ha habido alguna pregunta más. El ejemplo del 5. Uxuek daukabate, chatean. ¿Quién vigila? Eso se cumple, que el 20% en peso es ecológico, ¿con qué frecuencia debería revisarse? ¿Semanalmente? Ahí entramos en la parte de control, ¿no? Claro, de seguimiento, ¿no? Eso depende mucho del que está gestionando ese contrato, ¿no? De cuáles son los recursos disponibles y siempre habrá que buscar alguna forma lo más eficiente posible de controlar eso. Pero ahí ya cada uno tiene que ver un poco cuál es la frecuencia y desde luego pues tiene que especificar a la empresa adjudicataria pues qué información le tiene que dar para que ese técnico responsable de ese contrato sea capaz de hacer ese seguimiento. Sí, o sea, aquí estamos hablando un poco de cómo incluir los criterios en los pliegos, pero bueno, luego el seguimiento
es otro tema, pero sí es verdad que se podría pedir la lista, ¿no?, de los alimentos, y tal vez en la documentación acreditativa que te presenten ya el certificado con el certificado de agricultura ecológica asociada a cada producto alimentario, y con eso, bueno, tal vez algo estés controlando. Luego ya la periodicidad con la que te suministren esos certificados, pues dependerá eso, como ha dicho Nerea, de la capacidad que tengas de controlarlo. Seguimos, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, otro de los errores que se suele dar en la compra pública verde es valorar que la licitadora tenga un sistema de gestión ambiental, que esto es justo lo que ha comentado uno de los participantes antes. Según la ley 9/2017, se puede, bueno, incluir como criterio de adjudicación el valorar. Ah, no, esto es valorar, luego comentaremos como criterio de solvencia técnica. El incluir como criterio de adjudicación el valorar que una empresa licitadora cuente con un sistema de gestión ambiental, bien sea una EMAS, una ISO, es un error frente a esta ley, ya que solo recoge los sistemas de gestión ambiental como medio de prueba de la solvencia técnica. Y además, la ley indica que para que un sistema de gestión ambiental se pueda considerar dentro de un criterio de adjudicación, es necesario que este esté claramente vinculado al objeto del contrato. Es decir, que los aspectos ambientales incorporados como criterios de adjudicación deben repercutir directamente en el resultado concreto del servicio que nos estén ofertando. Esto es lo que permite realizar una evaluación comparativa realmente del nivel de rendimiento de cada oferta, ¿no? Es decir, que una empresa tenga una EMAS no nos está asegurando que las medidas que esté implantando gracias a esa EMAS influyen directamente en el servicio o en el objeto del contrato. Por tanto, para evitar este error y los riesgos asociados, se recomienda no valorar que las licitadoras dispongan de certificados de gestión ambiental. En cambio, se recomienda considerar de forma indirecta estos sistemas de gestión ambiental, valorando los aspectos, los procedimientos y las medidas concretas que llevarán a cabo a la hora de ejecutar el servicio. Se valora de forma indirecta los procedimientos, ya que las empresas que dispongan de este sistema de gestión ambiental pues identificarán de manera más sencilla esas medidas y presentarán mejores ofertas. Vamos a ver un ejemplo de cómo corregir este tipo de error. Una entidad contractual puede establecer como criterio de adjudicación de valoración automática que las empresas licitadoras dispongan del certificado de gestión ambiental EMAS o equivalente. Para corregir este error, se indicaría como criterio de adjudicación a valorar mediante juicio de valor y no mediante valoración automática las medidas de gestión y seguimiento ambiental que las licitadoras aplicarán en la ejecución de la obra o del servicio, pudiendo detallar, por ejemplo, que queremos que sean medidas relativas a las emisiones de polvo y ruido, vehículo y maquinaria, medidas relativas a los residuos, y posteriormente indicar que se deberá presentar una memoria de gestión ambiental que incluirá la relación y la descripción de las medidas propuestas. ¿Hay alguna excepción? Sí. Realmente, cuando no se esté valorando que una empresa licitadora tenga ya el sistema de gestión ambiental, sino cuando se esté valorando la implementación de tal sistema como parte de la oferta. Por ejemplo, en una licitación para una gestión plurianual de un servicio público, como puede ser
un polideportivo o un servicio de transporte público, se podría establecer como criterio de adjudicación de valoración automática la implementación de una EMAS, indicando que se valorará que las empresas licitadoras, como parte de su oferta, se comprometan a implementar un sistema de gestión ambiental según el reglamento EMAS para el servicio, pues en como máximo 2 años o X años desde la entrada en vigor del contrato. Con este criterio no estamos valorando una característica de la licitadora, sino una característica de la oferta, pudiendo comparar y valorar positivamente a aquellas ofertas que sí que se estén comprometiendo a implementar un sistema de gestión ambiental. Vale. Otro de los errores que se suele cometer, y este sí que es el que ha comentado anteriormente un participante, es el exigir contar con un sistema de gestión ambiental certificado como criterio de solvencia. Vale. Según la Ley 9/2017, para todos los contratos, excepto los de suministro, si no son aquellos que tengan trabajos de instalación u otros trabajos que les hagan contratos mixtos, el órgano de contratación puede requerir como criterio de solvencia la indicación de las medidas de gestión medioambiental que la empresa aplicará o podrá aplicar al ejecutar el contrato. Y en cambio, como medio de acreditación o como medio de prueba, se podrán presentar los certificados que acrediten que la empresa licitadora cumple determinadas normas de gestión ambiental, como puede ser una EMAS o una ISO 14000, etc. Además, cabe recordar que siempre se deben admitir otras formas de acreditación de que se cumple el criterio. Como pasa con las ecoetiquetas, los sistemas de gestión ambiental también suelen, bueno, son de carácter voluntario y, por tanto, muchas empresas, sobre todo las pymes, no tienen los recursos suficientes para certificar los sistemas de gestión ambiental, aunque sí que puedan cumplir los requisitos que se estén exigiendo desde la entidad contratante. Por tanto, exigir los certificados de los sistemas de gestión ambiental como solvencia sería discriminatorio y podría representar un trato desigual de las licitadoras. ¿Cómo podemos evitar este error? Cuando se esté solicitando en la solvencia técnica y profesional las medidas de gestión ambiental que la licitadora deberá garantizar en la ejecución del contrato, debemos asegurar que solo se solicita, en primer lugar, en contratos de obra y servicios, no puede solicitarse en contratos de suministro, exceptuando lo que he comentado anteriormente. Y también es importante saber que para solicitar este tipo de solvencia es necesario que en los pliegos se incluyan medidas de gestión ambiental obligatorias, como pueden ser medidas relativas a la gestión de residuos, por ejemplo, o a la reducción de consumo de energía, que justifiquen que se solicite a la empresa licitadora el demostrar esa solvencia. Además, no se requerirá el certificado, ¿no?, del sistema de gestión ambiental en sí como criterio, sino como medio de prueba de que la empresa cumple los criterios de solvencia exigidos. Que estos criterios de solvencia serán las medidas que la licitadora vaya a adoptar para garantizar una gestión ambiental adecuada. En la documentación acreditativa se podrá exigir la presentación del certificado de gestión ambiental, pero siempre se deberán aceptar otro tipo de documentación acreditativa del requisito. Y además, el certificado o la documentación acreditativa equivalente deberá ser como mínimo para la actividad objeto del contrato. Es decir, que esas medidas sean aplicables al servicio que nos estén ofertando. Vale, este sería el ejemplo de cómo corregir este tipo de error. Por ejemplo, en una licitación para el servicio de gestión del polideportivo municipal, una entidad contratante puede solicitar en los criterios de solvencia profesional el certificado de gestión ambiental según el reglamento EMAS o equivalente. Para corregir
este error, se solicitaría que la licitadora demuestre su capacidad de aplicar buenas prácticas de gestión ambiental durante la ejecución del contrato. Y para la acreditación del cumplimiento de este criterio se podrá presentar el certificado de posesión de un sistema de gestión ambiental según reglamento EMAS o otra norma equivalente, o documentación acreditativa equivalente a tal reglamento o norma. Vale, por último, llegamos ya al último error, que es este, que hace referencia a introducir especificaciones técnicas como condición de ejecución. Recordemos que las condiciones especiales de ejecución son aquellos requisitos que, si bien no son estrictamente exigidos por el objeto del contrato, pero estando relacionados con él, se introducen de forma adicional para fomentar políticas transversales, ambientales, sociales o de innovación. Las condiciones especiales de ejecución nunca pueden ser cláusulas esenciales para la prestación del servicio del suministro. Es decir, que nunca pueden ser características imprescindibles del objeto del contrato. Estas son las especificaciones técnicas que se incluyen en el pliego técnico y deben formar parte de las ofertas a presentar por las licitadoras. Además, las condiciones especiales de ejecución nunca pueden ser simples obligaciones legales en materia ambiental, ya que estas son obligatorias y siempre hay que cumplirlas. Por tanto, no tiene sentido incluirlas como condiciones especiales de ejecución. Para evitar este error, en la preparación de los pliegos se deberá asegurar que las características imprescindibles del objeto del contrato se definen siempre como especificaciones técnicas y no como condiciones especiales de ejecución. Y asegurarse que solo se incluyen como condiciones especiales de ejecución aquellos aspectos complementarios, pero que mejoran el comportamiento ambiental en la ejecución del servicio. Vamos a ver un ejemplo para visualizarlo de una manera más práctica. Por ejemplo, en un contrato de suministro eléctrico se establece como condición especial de ejecución que la electricidad suministrada sea 100% renovable y que anualmente se certifique el origen renovable mediante la entrega de cierta documentación. ¿Cuál es el problema en este caso? El redactado de este criterio está incluyendo dos aspectos, de los cuales uno de ellos, que la energía suministrada objeto del contrato provenga de fuentes renovables, realmente es una especificación técnica. En cambio, el aspecto que durante la ejecución del contrato se garantice ese origen renovable con la entrega del certificado de garantía de origen, sí que es una condición especial de ejecución. Por tanto, para corregir este redactado, por un lado se definiría como especificación técnica que la electricidad suministrada provenga al 100% de fuentes renovables y por otro lado se establecería como condición especial de ejecución que anualmente se certifique el origen renovable de esta energía eléctrica mediante la entrega del consumo energético y los certificados de garantía de origen asociados a cada CUMS. Bueno, por último, os queríamos eso, volver a preguntar a ver si de estos tres últimos errores que he comentado, si tenéis dudas o si os han pasado o cómo los solucionáis en vuestro día a día. Voy a dejar de compartir. Bueno, en el chat aparecen dos dudas que es la misma, ¿no? Es lo que comentáis, ¿no? Que el valor de los certificados de gestión ambiental están avalados por un auditor externo, tienen una certificación externa. Y que bueno, no es función de los órganos contratantes realizar estas auditorías entiendo que no es vuestra función definir si lo que os presenta una empresa como medidas de gestión ambiental es válido o no. Entiendo que eso es
Una vez más, o sea, aquí están en contraposición dos cosas, ¿no? La necesidad que nos empuja la ley de contratos de no restringir la concurrencia y de permitir también que pymes se puedan presentar a los contratos, ¿no? Que haya posibilidad para que todos se puedan presentar, y la dificultad que luego puede entrañar para las entidades públicas definir si eso vale o no vale. Es un poco una pregunta que es equivalente a la de si lo de equivalente vale o no. Sí, sí. Realmente aquí, como ha dicho Nerea, no se puede exigir el certificado del sistema de gestión ambiental, sino que pedir las medidas ambientales que se vayan a llevar a cabo. Y realmente sí que se está valorando indirectamente, más positivamente, a aquellas empresas que tienen el sistema de gestión ambiental, ya que, como he comentado, pues estas van a tener de una manera más sencilla recogidas las medidas que aplican para su mejor gestión ambiental, y por tanto pues presentarán mejores ofertas que aquellas que no las tienen. Y bueno, realmente un poco ese es el objetivo, y sí que probablemente las empresas que tengan el sistema de gestión ambiental se presentarán más fácilmente a estas licitaciones. Sí, y otra cosa importante que ha comentado Laura es que, claro, lo que está relacionado con el objeto del contrato son las medidas de gestión ambiental relacionadas con el objeto de ese contrato, ¿no? Entonces, tanto en el error 7 como en el error 8 se habla un poco de esto. En el error 7 lo que se puede valorar como criterio de adjudicación es esa propuesta de medidas de gestión ambiental, y los sistemas de gestión ambiental se convierten un poco en un trabajo previo que la empresa al que se presenta el concurso ya tiene hecho, ¿no? y que puede resultar en una mejor oferta, y una empresa que no lo tenga y que quizás nunca ha reflexionado sobre esto, pues seguramente que no va a hacer una oferta en este criterio del mismo nivel que la otra empresa. Y en el error 8, pues un poco de manera equivalente. Sí, sí. Rocío y Josu tienen la mano levantada. Entonces, igual, si quieres, pasamos con Rocío primero y después con Josu, ¿vale? Simplemente comentar, habéis comparado la complejidad de identificar cuando hablamos de coetiquetas ambientales, cuando una es equivalente de otra. Ahí nos movemos en un plano teórico, complejo y farragoso, pero teórico. Pero cuando hablamos de los procesos de las empresas, nos pueden presentar en papel muchas mejoras ambientales. Pero el extra de estos certificados es que los auditores lo examinan a pie de planta. Es verdad que cuando tú estás haciendo una contratación, estás poniendo el foco en el servicio que te van a prestar, pero a veces también los productos con los que te van a prestar ese servicio provienen de un proceso de producción al que tú no vas a poder acceder. El papel lo aguanta todo. El hecho diferenciador de los auditores es que de alguna forma están poniendo de relieve que ese papel es verídico, ¿no? Que ahí hay una realidad detrás. Y si eso no lo podemos valorar, nos quedamos, perdemos un gran valor añadido, que el sistema ha evolucionado, ha generado estas auditorías, tienen un coste, es verdad, entiendo que a veces igual no todas pueden acceder, pero también había en su día un Ecoscan, había servicios gratuitos, para que desde los órganos contratantes no tengamos que asumir todo ese papel de revisión, no solo del papel, sino de que realmente eso se está produciendo. Entonces ahí, bueno, yo comprendo lo que decís, al final la ley de contratación exige lo que exige, pero estamos perdiendo un importante valor si no podemos exigir esos sistemas de gestión certificada. Sí, de todas maneras, el ejemplo que has puesto tú ha sido más de suministro, ¿no? Si te he entendido bien, de un producto que ha sido fabricado por una empresa que tiene una norma de gestión ambiental. Y eso sí que lo ha comentado Laura, que esto estaba orientado a servicios y a sí, esta limitación.
Bueno, sí, pero yo sí entiendo lo que dice Rocío. Y... Pero bueno, es que si no, o sea, puede llegar a ser discriminatorio, pero bueno, es que realmente sí que tiene sentido lo que comenta Rocío de que se está perdiendo ese plus, ¿no? De que lo revisan unas auditoras. Bien, pasamos con Josu. Tienes silenciado el micro, Josu. Ahora sí. Sí. Si me ha parecido entender bien, sí podemos solicitar trabajar con empresas que tienen sistema de gestión ambiental o equivalente cuando esas acciones de gestión ambiental las vayan a realizar en el objeto del contrato, en el contrato que está. Pero por contra, no podemos contratar a empresas más o menos comprometidas con el medio ambiente. O sea, a ver si me explico. Nosotros en criterios de solvencia podemos marcar empresas que tienen han facturado el año pasado 12.000 euros o 20.000 euros. Pero no podemos marcar que queremos trabajar con empresas que tengan un sistema de gestión ambiental o equivalente. Que reciclen papel, porque puede ser el dato que sí, muy bien, me lo están haciendo con sistema de gestión ambiental en mi trabajo, pero durante toda su labor no reciclan ni siquiera papel. ¿Eso no se puede meter en una condición especial de ejecución o en solvencia técnica, al igual que el tema económico? Es que tiene que estar relacionado con el objeto del contrato. Eso es. Y si en el objeto de contrato metemos algún tipo de coletilla para poder trabajar con esa empresa, porque la coletilla medioambiental es siempre siempre con el máximo respeto al medio ambiente. ¿Entiendes que es con empresas que están trabajando, pues lógicamente con cierta gestión ambiental? Yo no digo que tengan la EMAS ni que tengan la ISO, sino su sistema de gestión ambiental que te lo puedan presentar. Entonces, no podemos poner eso dentro del objeto y después solicitarlo en la condición especial de ejecución o solvencia técnica? No sería de esto correcto. No. Yo no digo correcto, yo digo si se puede hacer. Porque claro, es que contratar a una empresa que no esté haciendo absolutamente nada por el medio ambiente, salvo lo que esté trabajando en tu municipio, es un poco un absurdo, ¿no? Cuando por otra parte estoy contratando a empresas de que obligatoriamente en los últimos 3 años me hayan facturado el 1,5% del importe de mi contrato. Y dicen, o sea, tienen solvencia económica, pero de medio ambiente nada. Ya, entonces, bueno, pero la ley de contratos, nosotras no tenemos capacidad de criticar la ley de contratos, es solo de un poco de... Sí, no, eso lo sé, pero modificando el objeto del contrato de alguna de las maneras... Pero yo creo que ahí lo que tú quieres creo que no se puede hacer, ¿eh? Porque tú los criterios ambientales que la ley es muy clara en que los criterios ambientales que introduzcas en un pliego tienen que estar directamente relacionados con el objeto del contrato, con lo que tú estás contratando, con el servicio o el suministro que tú estás contratando, no con la filosofía de esa empresa o con lo bien que se porta en no sé qué otra área. La ley de contratos es así. Y modificando el objeto, o sea, porque puede ser suministro de... yo qué sé, de uniformes de policía, pero cuidando el máximo respeto al medio ambiente. ¿Pero en qué? ¿En qué? En un suministro de uniformes, por ejemplo. Vale, pero... El objeto es suministro de uniformes, pero cuidar el medio ambiente en un contrato de suministro de uniformes significa pues que esos uniformes tengan ciertas características ambientales, sí, o que para llevarlos hasta los sitios donde los tienen que suministrar... tienen que utilizar los medios, entiendo, y no idea. Significa que ellos sean, que reciclen el papel que utilicen. Que sería lo lógico, empezar a solicitar empresas que trabajen en el favor del medio ambiente, entiendo, y no sé cómo coño se puede hacer eso. Bueno, o sea, realmente, bueno, igual es repetirme un poco, pero lo que la ley dice es que como solvencia técnica puedes pedir las medidas a implantar y como medio de prueba el certificado del sistema de gestión. Sí, pero en mi contrato. ¿Y con eso? ¿Perdón? Pero en mi contrato, no en la forma de trabajar de la empresa. Claro, eso es. Claro. Uh-huh.
Aquí hay otras dos preguntas. No sé si nos da tiempo. Sí, vamos con tiempo. Sí. Vale, uso de pregunta, por ejemplo, al contratar un servicio de consultoría, si se puede pedir que los ordenadores utilizados para el servicio tengan una ecoetiqueta o equivalente o no tendría relación con el objeto del contrato. Sí tendría relación con el objeto del contrato y, de hecho, los criterios de IOBE es una de las cosas que proponemos tener en cuenta. Nadie tiene duda de que si hay si estamos contratando, por ejemplo, un servicio de transporte, los vehículos son, y establecemos condiciones ambientales para los vehículos, está totalmente relacionado con el objeto del contrato, ¿no? Pues de igual manera, cuando haces un servicio de consultoría, tu vehículo o tu herramienta o lo que tú estás utilizando es tu ordenador. En ese sentido, yo lo veo claro que sí que está relacionado con el objeto del contrato. Y luego Alaitz pregunta, también hay que seleccionar bien cuando requerimos un sistema de gestión ambiental. Deben de ser contratos de grandes impactos ambientales, como por ejemplo limpieza viaria, ejecución de obras, etc. Sí, está relacionado con la proporcionalidad también que nos exige la ley de contratos. Efectivamente, cuando pedimos este tipo de medidas de gestión ambiental, y además las permitimos acreditar mediante sistemas de gestión ambiental, pues son este tipo de contratos los más adecuados. A ver, más cosas, Usue. En Navarra varios juristas me dicen que no tiene relación con el objeto del contrato. Bueno, esto también lo podemos preguntar nosotros, ¿eh? Es verdad que luego en el tema de la ley muchas veces hay opiniones diferentes, ¿no? A ver, Estela comenta que la ley 4/2019 de sostenibilidad energética indica que en los contratos públicos se deben incluir cláusulas para, entre otros, impulsar la reducción de recursos fósiles por medio de racionalización de desplazamientos. La duda es si para todo tipo de contrataciones o cuáles pueden tener relación directa con el objeto. ¿Esto cómo se podría incluir? ¿Criterio de ejecución? ¿Qué tipo de pruebas podría solicitar? Vale, este tipo de criterios, no casa con todo tipo de contrataciones. Nosotros hemos identificado que la racionalización de desplazamientos tiene mucho que ver con contratos que son, pues, que tienen que ver con el transporte, la mensajería, incluso la limpieza viaria, o sea, contratos que tienen mucho impacto de transporte y que la racionalización de desplazamientos es muy importante en el impacto de ese servicio. Entonces, normalmente la manera más sencilla es mediante un criterio de, propongo una, pero puede haber más. Mediante un criterio de adjudicación en el que se valore la propuesta que tiene la empresa licitadora para racionalizar esos desplazamientos, que puede ser desde organización de los trabajos o lo que sea. O sea, tiene que ser en contratos que haya muchos desplazamientos y que haya capacidad de ordenarlos de alguna manera para que se puedan racionalizar y minimizar. Recientemente hemos en un pliego de Visesa de servicio de postventa, les hemos propuesto una cláusula que tiene que ver con este tema, pues porque es un servicio en el que los técnicos se desplazan a lo largo por las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca y se ha incluido un criterio de este tipo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Vale. Ya está. Vale.
Vale, bueno, también os queríamos preguntar si aparte de estos 9 errores habituales que hemos comentado hoy, si vosotros y vosotras pues habéis identificado otros errores o problemas que soléis encontrar pues a la hora de incluir criterios ambientales en los pliegos. Y bueno, hablar un poco sobre eso y comentar, a ver si os animáis. Desde EITB en el chat nos dicen que podríamos profundizar en el concepto de equivalencia. Aunque se ha comentado, creo que una mera declaración de la empresa, entiendo, asumiendo los parámetros ambientales, podría interpretarse como suficiente. Esto está un poco relacionado con lo que ha preguntado antes, yo creo, no sé quién ha sido, sobre si una declaración jurada sería suficiente, ¿no? Esto yo prefiero consultarlo porque no estoy segura. A ver, Fernando Calvo de Gurea, que es que nos han mandado ya 2 veces esto, pero ¿nos puedes explicar un poco lo que nos has mandado? O sea, este pantallazo. ¿Puedo compartir? Bueno. Sí, lo explico. A ver, aquí la cuestión es que en un pliego de condiciones esto aparecía como un requisito excluyente, es decir, no te puedes presentar en el concurso salvo que tengas esas certificaciones ISO. Y en ninguna parte del pliego hablaba tampoco de alternativas. Y además, bueno, como os decía, está relacionado, lo relaciona con el artículo 127, que es el de etiquetas. Finalmente, nosotros hemos entendido que, y hemos consultado también, bueno, y nos han dicho que hay jurisprudencia que da la razón a poder considerar las certificaciones ISO como un requisito que tienes que tener sí o sí para presentarte. Bueno, y esa es la duda que nos generaba todo esto. Nosotros, según lo que hoy os hemos comentado, en nuestra opinión es que es erróneo. Es erróneo, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, a ver, esta consulta no es nueva, ¿eh? Y puedo recuperar, porque hay jurisprudencia, si te han dicho que hay jurisprudencia en ese sentido, también hay jurisprudencia, creo que en el opuesto, porque me creo recordar de memoria que puedo, o sea, yo creo que tengo esa información, ¿eh? O sea que, bueno, en ese sentido, cogemos esto y te decimos algo. Busco un poco más de información. Vale. Muy bien. Qué ricasco. Suri. Sí, como veis, hay que tener muy en cuenta estos temas, ¿no? Jurídicos, ¿no? Al tratar estas cosas. Vale, tenemos otra pregunta de Itziar. Sí. Sí, bueno, comenta que algunos de los criterios publicados en la web de IUB no están actualizados y es cierto que algunos de ellos no están actualizados y de hecho, pues IUB. Sí, dentro de poco vamos a sacar una licitación para intentar ir actualizando estos criterios ambientales, ¿vale? Y uno de ellos será el de los áridos, el del asfaltado y todos esos. Sí, algunos todavía están, se han quedado obsoletos por cambios de leyes y yo creo que este año tendremos, empezaremos con la actualización de esos criterios. Sí, en este sentido, os recomendamos que reviséis la instrucción de compra que se ha publicado recientemente, que va dirigida al sector público de Gobierno Vasco, ¿no? Y a Gobierno Vasco, pero esos criterios sí que se ha hecho una revisión y están muy actualizados, entonces, que os puede servir también de referencia la instrucción que está en el PPT en link y en la página web de IOBE, o sea que, bueno, podéis acceder a él fácilmente. Han escrito, ¿eh? A ver si. A igualdad de buenas prácticas ambientales, procedimientos, etcétera, presentadas por las licitadoras, ¿se podría discriminar por el certificado que sea un EMAS frente a una ISO o por la certificadora con quien lo ha obtenido? No. No se podría.
siempre se tienen que admitir todas las etiquetas o certificados equivalentes. Recientemente, dicen de ITB, existe doctrina de tribunales administrativos que admiten las ISOs equivalentes. Pueden ser simultáneamente criterio de solvencia y criterio de adjudicación, cumplimiento con los parámetros de legalidad indicados. ¿Os consta esta nueva posición? No nos consta, pero este tema que está relacionado con lo que acabamos de comentar lo vamos a mirar, ¿vale? Sí, igual si nos podéis pasar esos enlaces o para poder revisarlos más adelante, pues también os agradecemos para estar actualizados, porque bueno, puede ser que nos hayan pasado también. Todas las preguntas que estáis planteando, bueno, lo hemos escrito en el chat, pero para que sepáis también, vamos a hacer un documento con las preguntas, las respuestas y las compartiremos con todos vosotros. Vale, si nos puedes pasar la resolución. Bueno. Vale, bueno. Por último, ya un poco para cerrar la jornada, queríamos haceros un par de preguntas. Una de ellas es sobre los errores habituales para ver, a ver, de los 9 que hemos presentado, pues cuáles son los que más se dan. Si vemos que si alguno se da mucho, pues igual hay que trabajarlo en particular en un futuro. Y también una pregunta sobre otros temas que puedan ser de interés para vosotros y vosotras y que desde IOVE pues, se puedan trabajar a futuro. Entonces, hemos preparado este Mentimeter. Si queréis, podéis entrar en menti.com y utilizar este código que aparece en pantalla. O si no utilizáis el código QR, lo escaneáis con vuestros móviles y podéis acceder. Al cuestionario. Voy a esperar un poco y para que tengáis. Sí, recordad que son 2 preguntas, ¿no? Y podemos ver un poco aquí los resultados. Sí, y ahora paso al Mentimeter para que veamos los resultados. Tenéis en el chat el link para poder acceder directamente y poder hacerlo con el código. Sí, puedes copiar el código. Aquí también. Sí, y así ya me pasa. Copio el código también. Vale. Era compartir de tapacia. Hay votos ya. Sí. Van a darle, ¿no? Sí, entonces. Sí, entrar, aparece. Vale. ¿Qué tal se ve? Bueno. Pues hay que todo. ¿La siguiente pregunta? Vale. Vamos a dejar unos minutitos. Bueno, parece que el primer error es el que más se está llevando, ¿no? Sí.
Como podemos ver, pues suelen ser los más habituales, incluir criterios ambientales en una definición específica. Para eso, bueno, ya hemos comentado que podéis revisar los criterios de IOVE y los links que os vamos a dejar a los documentos de ayuda también. También 11 votos, error 5, introducir criterios ambientales valorables sin definir claramente cómo se valorará. Esto también en los criterios ambientales de IOVE también hay propuestas de cómo valorar criterios ambientales, también os puede servir de ayuda. Los de 9 votos. Los de las ISOs. Los de las ISOs, los sistemas de gestión ambiental que nos han dado que hablar, desde luego. Y exigir que un producto esté certificado con una ecoetiqueta, que un poco realmente tiene una lógica similar. Bien. Vale, perfecto. Eskerrik asko. Voy a pasar. Ah, bueno. Hay gente igual que uno de todo. Pero pasa gaitezke, egingo ditzule gaitezke berriro, ez, ikusteko egoen. Ah, igual bai. Bai, ez? Vale. Y luego aquí os hemos puesto las categorías de productos y servicios priorizadas por el último programa de compra y contratación verde de Euskadi, la de 2030. Y entonces os preguntábamos pues a ver en cuáles de estos tenéis mayor interés de formación en vista a futuro, pues bien porque os resulte especialmente complicado incluir criterios ambientales en sus pliegos, o porque sea un tema muy novedoso, o que hayáis trabajado poco, o pues eso, simplemente que tengáis mucho interés en ello. Vale, vemos que va ganando edificación y urbanización, obra civil e infraestructuras. Sí, comentaros, por si no sabéis, que existe la opción de adherirse al programa de compra de pública verde de IOVE, bueno, del gobierno vasco, del programa, a 2030, y que hay dos grupos y uno es específicamente el de obras y edificación. Entonces, bueno, pues si hay interés en eso, bueno, pues que sepáis que hay un grupo específicamente trabajando en esos temas también. Y que, bueno, dentro de poco también va a haber un par de ecostegunas relacionados con ello, que, bueno, que ya os mandaremos la información también de todo eso. También vemos jardinería y espacios verdes como algo de interés, que realmente ya nos había llegado un poco esta información desde el grupo de entidades adheridas y lo hemos trabajado con ellos, pero bueno, si vemos que es interesante se puede seguir trabajando. También alimentación y mobiliario, parece que bastante interés. Bueno, en estas categorías que parece que son las más en las que mayor interés tenéis, hay criterios publicados de IOVE y también están los criterios que se han incluido en la instrucción para la inclusión de cláusulas ambientales. Y ahí, bueno, son unos poquitos solo, son en un nivel básico, pero ahí están actualizados a este año. Como ha comentado Isaro, va a haber próximamente bueno, pues dos ecostegunas relacionados con la edificación y queríamos, hay uno que está directamente relacionado con la compra y contratación verde, que es el 22 de junio, que os llegará la información. Y bueno, en ese ecosteguna se va a tratar un poco la obligación que establece la Ley de Administración Ambiental en su artículo 84
de incluir en los en las licitaciones de obra, bueno, de prescribir en las licitaciones de obra el uso de un 40% de materiales secundarios. Y bueno, será una sesión monográfica sobre este tema en el que se presentarán las herramientas que ha desarrollado IOBE para hacer frente a esta exigencia de la administración ambiental, y también podremos ver casos prácticos de aplicación. O sea que yo creo que va a ser muy interesante para todos los que habéis dicho que os interesa toda la familia de construcción, pues yo creo que os puede resultar de mucho interés. Bueno, va... Gure aldetik, mila esker parte hartzagatik, gracias a todas por la participación. Comentaros que también nos hemos puesto en la última slide de la presentación unas guías de documentos, que algunos puede que tengan alguna cierta... Están casi todos actualizados, pero bueno, los que no los iremos actualizando, pero para que tengáis ahí esa información para adquirirla fácilmente. Eta gero esan, nahi badezue, galderari baldin bakazue, zalantzari baldin bakazue, compra.verde@ioe.eusera idatzi dezakezuela baitare, eta hementxe egongo gehala, zuen eskaerei, erantzuteko gogoakin, ¿vale? Pues lo dicho, que muchas gracias también a Laura, Nerea, Agate, que nos la ha visto, porque andará por ahí también, de IOBE, y eta beste guztioi, a todos por participar, y esperamos que os haya sido de interés. Os mandaremos el PDF de la presentación y también la grabación, que está disponible por si tenéis dudas a futuro, y si queréis, cualquier pregunta que tengáis, las podéis dirigir a compra.verde@ioe.eus, ¿vale? Pues nada, Laura, no. Nahez ez du bukatu edo lasen esan dugu. Nada, eskerrik asko danoi parte hartzagatik, galderengatik eta ikusiko gara. Uh-huh. Bueno, horrengo arte. Eskerrik asko. Zuei.